Hola, buenos días. Soy Arancha de Manualidades y de Arte de Pamplona y vamos a hacer el directo de hoy, lunes, día 8 de febrero. Teníamos previsto empezar a hacer un portarretratos, pero colgamos hace unos días la casita, bueno, la tienda de niño de Daika, y ha gustado mucho y alguien ha preguntado a ver si le vamos a hacer en directo. Entonces yo lo he valorado, pero pienso que es mucho trabajo de dar manos y fondos, que son cosas muy fáciles, y entonces os voy a explicar cómo se hace, cómo viene el kit y lo veremos. La tengo esta, que la estoy sujetando porque está sin terminar de cerrar, y ya os voy a explicar pues todo lo que entra en el kit y cómo se pinta, las distintas técnicas, y vamos a hacer lo que pueda para ver si os animáis a hacerla, porque la verdad es que es una pieza muy bonita. Pero antes os quería comentar, ¿os acordáis que el domingo pasado, el anterior, hicimos un directo desde casa con la temática de pintar tazas? Y hicimos una taza y quedamos que la íbamos a sortear hoy. Ya os he comentado que, no me aclaro con la gente que ha compartido, porque yo cuando me meto para ver en el Facebook los comentarios y quién ha compartido y eso, me pone igual. Tengo aquí, por ejemplo, del miércoles día 3, el anterior, pone han compartido 16 personas. Me meto, miro y yo solamente cuento 6. Del lunes día 1 de febrero, 8 veces compartido, me meto y leo 4. Del domingo que hicimos el directo y dijimos lo del sorteo, a ver si ahora no toco nada de la tablet, pues lo mismo, me pone 24 veces compartido, me meto y salen pues 8 o 10 personas. Entonces yo, de las que ponen que han compartido, he hecho una lista, que os voy a decir ahora. Y entonces, la que haya compartido o quiera compartir y no esté en la lista, que nos lo diga, o que mande un WhatsApp al teléfono del grupo de difusión, que es el 606-56-2125, y yo lo añado a la lista. De momento, tengo como personas que han compartido, aunque ya sé que sois más, pero no sé cómo encontraros, a Mónica Ramos, Consuelos Avanza, Maite Arrondo, Pilar Blanco, Milagros Sánchez García, Ana María Calleja, Ana Aranguren, Ángeles Carrillo, Lupe del Amo, Inma PV y Noelia Asiain. Ya me iréis diciendo, porque es que yo no lo sé hacer mejor de lo que estoy haciendo esto de los sorteos. Cuando tengamos así que haya pasado pues un par de días y vea que gente que sigue y que sé que comparte por algún comentario que ha hecho tenga en la lista, pues entonces hacemos el sorteo. Yo confío que me vayáis diciendo, porque además pues es una taza que no va a ninguna parte. Muy bonita, pero eso. Entonces yo me dejo aquí mi lista para ir añadiendo. Si alguien tiene dudas, si aparece en los compartidos que me salen a mí, pues eso, que nos ponga un comentario hoy y lo comprobamos, o un WhatsApp al 606-56-2125. Y entonces yo creo que ahora ya voy a empezar a explicaros lo de la casita, la tienda casita de Daika. Yo creo que ya las habéis visto en las fotos y en el vídeo. Es que la tengo, mira, la suerte es que la tenía suelta sin terminar de cerrar, porque me falta una pieza muy pequeñita de dentro, un borde de ahí. Entonces voy a quitar lo que tengo suelto, que es esta parte del copete, toda la parte esta delantera del escaparate, y así la verdad es que os lo voy a poder enseñar y explicar mejor. Y la tengo también sin pegar en la base. Todo a la espera, porque ahí va. No, si lo tengo que dejar en la base, porque como tiene aquí un reborde, si no se me queda un poco raro. Que me falta poner aquí un metacrilato que viene en el kit y cerrarlo del todo. Entonces no lo vamos a volver a hacer, porque hay muchas piezas, como es toda la estructura, que solamente lo que llevan es, pues eso, gesso y una pintura de tiza. Entonces yo igual ahora os voy a ir explicando un poco cómo lo he hecho,
Y luego tengo, porque pedí uno de niña, que es el que he hecho, y el de niño, que lo tengo aquí sin abrir. Ahora lo podemos abrir y ver las piezas que vienen. Vale. Como me he puesto para este lado, tengo aquí la tablet. Voy a saludar. Angelines, buenos días. Ana María, qué suerte que tienes. Hola, aquí ya estamos lloviendo, como todos los días. Carmen Cruz, buenos días desde Canarias. Ahí espero que sí que tengáis buen tiempo. Paqui del Vado, buenos días. Sagrario, hola, buenos días. Carmen Cruz, compartido, te pongo en la lista. Luego lo repasaré todo tranquilamente. Marianela, también. Y lo mismo, Angelines. Luego lo repaso tranquilamente y lo apunto y así no me lío. Bueno, de este trabajo de Daika, que deciros que lo he hecho encantada. Porque a nada que hacías dos piezas y las juntabas, veías que te iba quedando bonito. Yo lo primero que hice, cuando decidí hacerlo, fue separarme lo que eran piezas de estructura a lo que, como son pues, los laterales, la base, todo esto de aquí, el suelo y el tejado, el copete, todas estas, porque todas estas piezas iban a ir pintadas. Entonces, estas por un lado, y luego lo que son adornos, las figuritas, los carritos, el perchero, el pato, todas estas cosas por otro. Dije, me voy a montar primero todo lo que es la estructura, y luego voy a hacer los adornos. También por una razón, porque la estructura va pintada con pintura de tiza y los adornos van con aguadas. Todo lo que es blanco, sí que lleva una mano de blanco roto, pero debajo lleva el gesso y las aguadas. Entonces no sé si se me va a formar mucha pieza aquí, si abro el otro y empezamos a ver. Vamos a abrirlo y vamos comentando y explicando un poco las piezas. El kit te viene así, en un blister. Voy a buscar para abrirlo con cuidadito. Buenos días, Fina. Lo voy a cortar y voy a sacar. Son tablas de chopo. Que bueno, ¿qué es esto? Pues esto, a mí me parece que esto es magia, porque de estas tablas que te vienen así en plano, pues te sale el escaparate, que es la cosa más bonita del mundo, y encima hecho en 3D. Voy a abrir con cuidadito para luego poder cerrarlo, porque en principio no tengo intención de hacer, pero voy a enseñarlos. Pues os viene, ya veis, por un lado, el metacrilato que he dicho que lo vamos a poner lo último, lo dejo ahí con el mío. Viene la tela, que es, lo está viendo del revés, la que va en el, a ver si se ve, sí, la que va en el fondo, esta tela de aquí, en el de niña va con unas florecitas rosas y un zócalo de rayas. El de niño han cambiado con unas estrellas y el zócalo de rayas azul. Esta pieza se recorta y se pega directamente en lo que es la trasera. Y luego te vienen también unas piececitas que son para poner en los adornos. Aquí ya vemos que te viene el coche de capota, que lleva esta pieza, las ruedas y el manillar o como se llame eso, lo tienes que pintar un poco. Las dos ropitas, que lo mismo, lo tienes que pegar en las piezas que te vienen. Un cuadrado, que es el cuadrito que lleva, que el marco vendrá otras piezas. Y el baby soap, la telita que va aquí. Así que eso nosotros no tenemos que pintar nada, nos quita mucho trabajo. Entonces tenemos la tela de la trasera, telas de distintos adornos y el metacrilato. Y luego vienen unas, voy a abrirlo porque va con cinta, a ver, tienen unas tablas, que las quité para sacar y que vayáis viendo. Voy a quitar solo por delante porque por detrás le ponen también cinta para que no se desmonten. Entonces, en esta primera tabla que estoy viendo, te viene, a ver,
que se suelta por detrás. A ver si luego consigo meterlo todo en la bolsa. Vale. En esta primera tabla te viene la casita, que sería como esa. Esta es para pintarla. Te viene la percha que hemos visto que tenía la ropa. Esto es para pegar el marquito, que es como este de aquí. Esta pieza, porque la otra casa, o sea, la otra tienda no tiene la misma composición. Tiene un mueble como este, pero más recto. Y luego lleva una percha como esta, pero de pie, y un caballito. Y luego, esto de aquí, donde está metido, esto es la estructura del escaparate. Sería la pieza de adelante. O sea, que no hay que tirarla. Todo esto de aquí nos vale. La siguiente tabla. Esta es la trasera. Entonces, esta por un lado hay que pintarla, darle un fondo, y por el otro pegaremos el papel. En esta de aquí tenemos varias cosas. Vamos a ver, por ejemplo, el sifonier. El sifonier, tenemos esta pieza que se complementa con esta y este bordecito que va arriba del todo. Y luego las estrellas que son los tiradores nos irán saliendo. Entonces, yo lo que hice es separarme un poco por grupos. Entonces, tienes el sifonier, todo. Piensas a lo que le... Porque lo estoy separando para darle gesso. Entonces, a lo que me interesa darle gesso, le doy esta pieza, por ejemplo, como una trasera va pegada contra el fondo y la otra trasera va pegada por aquí, esta pieza solamente le tengo que dar al canto. En cambio, a esta le tengo que dar a todo. Y a lo que es la tira que va aquí encima del zócalo, pues también le tengo que dar a todo. Entonces, ir pensando a lo que se le va a dar gesso y calcular un poco, porque lo que es estructura, yo le doy una, como mucho dos manos de gesso con el rodillo este que pones en el palo y le pasas, lo lijo y luego ya le doy la pintura acrílica. Le doy el gesso para tapar el poro. Entonces se utiliza menos pintura y te queda más suave. Si le das una o dos manos de gesso, te va a quedar una terminación más suave, y luego igual, según qué color, con una, como mucho con dos manos de pintura, tienes ya el color dado. Mira, estoy viendo también, es que esta no la conozco yo. Esta pieza es la parte de arriba de la lamparita del oso. Pues tenéis que ir viendo, y aquí, por ejemplo, sí que le das gesso a todo, aunque luego lo vayas a pegar. Y ir guardando las piezas por grupos. Esto de aquí es la cuna. La cuna tiene cuatro piezas. Tiene una que es el fondo, otra que... A ver, o tres o cuatro piezas, no sé, bueno, a cuatro aquí. Una que es el fondo, sobre esa pieza pegaríamos esta para hacer más volumen, luego iría esta y luego iría esta, la de los barrotes. Voy a ver si os lo puedo acercar para que veáis. A ver, así, una postura un poco rara, voy a esperar. Para que se vea que las piezas van unas montadas sobre otras, y entonces así lo conviertes en 3D. Voy a seguir saludando a Silvia, que veo que está. Milagros, no sé si te había saludado. Vale, mira, ahora veo que lo tengo ahí. A ver si lo giro. A ver si veis, por ejemplo, eso, que la cuna tiene un hueco dentro. Y lo que es el armarito tiene como tres piezas de chopo que ya te hacen ahí un relieve y se te queda 3D. Vale, no sé si se ha llegado a ver, esto es complicado. Si no, luego cojo la cámara y viendo lo que enfoco todo un poquito más de cerca, así con el escaparate abierto. Otra pieza. Vale. Aquí nos vienen los escaparates, que son distintos, que en esa, la parte de abajo tiene las rayitas y arriba tiene como una ventana. Esto iría pegado encima de la pieza que hemos dicho antes. Como en este es más sencillo, hemos pegado la estructura y luego hemos pegado los marcos blancos. El tejadico,
este que va con estas dos piezas para levantarlo, el tejadillo este, y lo que hemos visto antes, el carrito, la nube que va con la estantería con el pato y esta pieza es de la nube, el caballito va, me parece que va como delante de la puerta también, pero dentro de la tienda, y esto que lo hemos visto con el papel, o sea, con el papel, con la tela. Entonces se le da gesso y luego pega solamente eso. La pata hay que trabajarlo, lo mismo que en ese, que le hemos hecho unas sombras. Entonces tenemos por un lado estas tres tablas. Voy a ponerlas así, luego volverlo a poner. El fondo y luego... Ah, vale. Esta es una pieza que supongo que irá metido dentro el caballito y la percha. Y luego están estas otras, que las que vienen con agujero son el suelo y el techo. Es para ponerle la luz. Yo aquí abajo lo rellené con pasta porque en el otro vi que habían puesto como una alfombrilla. Y entonces estas van así colocadas. Con la otra aquí arriba. Y la trasera. Entonces, esto es lo primero que habría que hacer. Y estas dos piezas de aquí, las voy a separar de la cinta. Y esta, que no sé qué es, pero luego nos servirá para algo. Esta es la base. La base viene en dos partes. Yo lo primero que hice fue pegarla con cola o con daikol y cuando ya la tuve así, empezarle a dar el gesso, porque así entre el gesso y la pintura no se nota la unión. Es que esta pieza es más grande y si no entra en el kit. Y es de un... según lo que son las piezas, son de distinto grosor de la tabla de chopo. Entonces, yo a todas las piezas les he dado gesso. Mínimo dos manos. He dado por el lado que se veía que... por el lado que se va a ver. Por ejemplo, la base. Pero si se levanta, está por los dos lados. Esta pieza del escaparate, el mío, por este lado, tiene dos manos de gesso y una o dos de pintura. No me acuerdo cuántas le di. Como es color clarito, igual le di dos. Pero por este lado que no se va a ver, no la he tocado. El gesso siempre incluidos los cantos. El tejadillo, pues tiene el gesso tanto por delante como por detrás, porque según cómo se mueva, sí que se puede ver. Las piezas de la estructura, lo mismo, gesso por los dos lados y mínimo dos manos, y una o dos manos para agarrarte luego en pintura. Sí que he hecho el suelo y el techo en... he pintado con tiza el techo y el suelo con el rosa vintage y los otros laterales con el rosa tiza, hoy con el rosa tiza, con el rosa pétalo, las dos pinturas de tiza. A los cantos ya veis que no les he dado, como luego se va a pegar, ahí no me hace falta. Los que sí que se me veían eran los cantos de aquí, tanto estos como estos sí que los he estado gesso y los he pintado. Y luego las figuritas, todas estas cosas, el carrito y eso, les he dado las manos de gesso hasta que he visto que me han quedado cubierto. En principio unas tres, los cantos igual han necesitado alguna más. Y cuando las tenía con el gesso, he ido ya pegando una encima de otra para hacer, como quien dice, el mueble, salvo la cuna, que le he hecho como una especie de colchón y le he puesto una puntilla que vi que tenían también los de Daika, porque yo bueno, lo he copiado más o menos tal cual, y que le quedaba bonito. Entonces, las cositas estas de aquí sí que llevan las tres manos de gesso, unirlo y luego una mano de pintura de color blanco roto. Y luego está trabajado con aguadas, que eso sí que os quería explicar porque es un poco... igual más complicado. Y lo que lleva la tela, por ejemplo la perchita esta que lleva la tela, eso solamente le he pintado el canto, porque por delante no necesitaba. En esta otra, a ver si lo puedo poner más aquí, más cerca,
que lleva el vestido sí que le he dado, porque no sabía, le he dado a todo, no sabía exactamente hasta dónde me iba a cubrir y luego lo he pegado y los cantos le he dado a todo. Eso sí que he ido trabajando, incluso los cantos. Y en estas piezas, en el coche y en la casita, como van al aire, o sea, que no van pegados en la trasera, les he dado también gesso por delante y por detrás. He dejado el gesso como terminación, aunque luego les haya dado barniz o cera, según me haya interesado. Los he trabajado por los dos lados. Entonces eso, el principio, coger y dar a todas las piezas gesso a las que vas a trabajar con aguadas, que son las del interior, darles tres manos, a lo que es estructura, dos de gesso. Y entonces ya lo que es la estructura se puede empezar a pintar, la base en blanco roto, las piezas que hacen aquí como la caja, los laterales en el rosa tiza, el techo y el suelo en el rosa pétalo. En el rosa pétalo los laterales y rosa vintas el techo y el suelo. El copete rosa vintas y esta pieza rosa pétalo. Aquí luego al montarlo sí que me di cuenta que como salía el copete que va pegado justo aquí atrás, que lo tengo sin poner, me quedaba mejor del otro, del rosa vintas. Entonces antes de pegar el tejado le puse una cinta de carrocero y lo pinté. Todas estas piezas de la estructura, cuando las tuve pintadas, les di cera. La cera de Artis, que le das con un pincel o con una brochita, dejas media hora que te absorba y que te chupe. Y luego con un trapo de algodón le sacas brillo. Cuando ya me había absorbido bien eso, lo pegué. Para pegar las telas, lo mismo, lo pegamos con el Daikol. Nos sirve el Daikol o nos sirve cualquier cola, pero cola que hayáis probado y que sepáis que pega bien. El Daikol está muy bien para superficies grandes porque es muy líquido y lo trabajas muy bien. Veo Ángeles que dice qué cantidad de cosas. Pero no, te las pones en la mesa y una vez que las has empezado a pintar, va todo muy rápido. Y entonces, lo que es el exterior y la estructura está explicado. Y el interior, lo que hemos dicho es que lo vamos haciendo con aguadas. No, una cosa me queda explicar, lo del Daikol. La tela le pegas y pasas un trapito hasta que se pega. Y en esto lo mismo. Si sobra algún borde, se lija. Yo cuando son cosas grandes las suelo lijar con una lijadura. Yo utilizo esta lija blanca de cemento que me la pongo en un taco y le voy pasando así, lo desgastas. Y cuando son cositas así pequeñas, pues en el vestido que me sobra un poquito, pues con una lima de estas de uñas rojas, lo mismo, lo coges y le vas pasando hasta darle la forma. Y ahora viene lo divertido, que es lo de trabajar con las aguadas. Es que explicar en directo y poner a pintar todas las piezas y dos manos de gesso o dos manos de pintura, y eso me parecía un poco que íbamos a pasar muchas horas y no merece la pena. Haciendo cosas que son como muy mecánicas, pues lo puedes pintar incluso con el rodillo. Una vez que lo tienes eso hecho, pues empezamos con cositas así. Esto, por ejemplo, el tejadillo también lo he hecho con aguada. Le puse cinta, una cinta de carrocero finito, y le pasé sin más una pincelada en este lado, o sea, uno sí, uno no, lo que tenía preparado, con un color, el lino o algún color así de estos marrones. Y luego, si os fijáis, en un ladito, tanto en los blancos como en los marrones, tiene una sombra de un marrón oscuro. Esto se llama flotado. Esto lo utilizamos mucho para sacar relieves y hacer sombras. Para explicaros esto, me he preparado una piecita cuando he venido esta mañana, que es una silueta de un osito de estos de Daika, y he hecho lo de las tres manos de gesso
Ya diré. Y lijarlo. Para poder hacer ahora un poco lo de las aguadas. Las aguadas de aquí son muy sencillas porque solamente llevan el conejo de encima de la cómoda, el otro conejo, un poco el mueble que va en rosa, la nube y el pato. Yo os voy a explicar, me voy a apartar esto bien, no lo voy a tirar y me voy a hacer sitio. No sé dónde dejarlo. Esto también no lo manche, lo voy a pasar atrás. Aquí. Os quería explicar cómo trabajo yo las aguadas, porque es una cosa que a veces hay gente que no se decide hacer, pero bueno, hay que probarlo. La aguada es que diluimos la pintura acrílica con agua. Entonces pintamos que nos queda transparente. Para que nos quede bien, pues lo que hay que hacer es distribuir bien bien la pintura. Entonces, vamos a hacer unas pruebas aquí en el. Me ha quedado mal lijado ahí donde la pata. Lo estoy viendo. Como tengo esta mano. Ah, mira, con esta. Yo esto lo lijo con lija más blandita. Para darle el gesso, cuando son cositas pequeñas, yo le doy con una esponja así a toques. O cuando son cosas más grandes con el rodillo. Siempre se nos queda como un granulado y lo lijamos un poco. Entonces lo vamos a empezar a pintar. Voy a hacer primero todo lo que sea el oso que estoy mirando en color marrón. Entonces he cogido este color tórtola y me voy a preparar. Pintura. Entonces la mezclo con agua. Vamos a hacerlo en este color. Cunde mucho, porque utilizamos nada con una gota, nos sale un montón. Lo que es más complicado es que se nos quede, haz un poco más cerca, lo que se nos quede el lienzo del fondo cuando se pegue antes de montar la estructura. Sí, el lienzo del fondo, Ángeles, me imagino que te refieres a lo que es la tela, ay, espera, no la tengo ahí. Lo que es la tela que va en toda la trasera, sí. Eso lo pegas en la tabla y luego se hace la caja alrededor y la pegas. Yo la caja esa no la he llegado a pegar, la tengo con unos tirafondos. Por si acaso habría que cambiar las luces o algo, o se me despega alguna pieza para poderlo hacer. Bueno, las aguadas que os estaba diciendo. Voy a empezar por una patita del oso. Cuando tenemos la aguada preparada, tenemos que limpiar el pincel. No podemos. Aquí un trapo. No podemos ahora ir con tanta cantidad de pintura y hacerlo. Voy a hacer, mira, voy a hacer primero este trocito, todo este trocito pequeño. Contra más pequeños son los trozos y los colores más claros, más fácil resulta. Entonces, nada, le doy ahí hasta donde está la raya marcada. Y lo dejo así igualado. Yo me ayudo muchas veces, voy a buscar, de unos pinceles así blanditos, que son como de estarcido, pero más blando, que le doy. Y me lo iguala bastante. Entonces se queda el color transparente. Solamente se le da una capa. Y se trabaja muy rápido. Vamos a hacer el otro trozo de pierna. Y os voy a explicar los trucos que tengo yo. Este del pincel, pues ha sido a base de probar. Y que si nos queda mal, pues siempre se puede. Ahora esta, como no está unida, la voy a hacer toda la vez. Siempre se puede quitar con una toallita y volverle a dar. Yo lo que hago es dejo como la cantidad de pintura colocada rápidamente
y le paso el pincel. Ahora aquí me voy a coger uno un poco más pequeño, porque hay trocitos que me tengo que meter. Estoy viendo ahí, no sé hasta dónde llega la mano y el lazo, vale, que tiene aquí una mano y hay otra. Voy a hacer esta mano. Es que esto, en estas piezas son demasiado pequeñas para poderlas hacer bien. Vale, vamos a hacer el cuerpo. Yo esto lo suelo trabajar, como quien dice, por capas. La primera capa es la guada del color que quiero. Aquí ahora ya que he hecho todo el borde, le doy intentando no montarme en lo que ya tenía. Ahí. Ahora os lo voy a enseñar de cerca. Es que en las aguadas hacia los bordes se nos suele ir más cantidad de pintura y se queda más oscuro. Vale. La otra mano de este otro lado. Entra de aquí. Tiene un lacito. El lazo no lo toco porque lo vamos a hacer en otro color. Vale. Y ya veis que así vamos pintando rápido. Y ahora nos quedaría la cara. Voy a hacerle también el morro con el mismo color, para hacerlo más fácil. Luego le podemos dar más oscuro por encima, incluso las orejas, todo, como es un trocito pequeño, todo a la vez. Respetamos el pájaro. Le he dejado mucha pintura, voy a quitar un poco, y antes de que se seque, con el pincel para igualarlo. Esto, si algún trozo veis que no os queda bien con la guada, siempre se le puede dar el color que tenemos. Y ahora que tengo así, le voy a hacer todos los cantos. Esta piecita no sé qué es, tiene un agujero, me imagino que será pues para poner una cuerda y ponerla en la mochila o hacer algo tipo llavero. Vamos a montar aquí. Yo cuando tengo toda la superficie, ahora hemos hecho como quien dice el osito. Ahora vamos a hacer el lazo y un pajarito que tiene en la mano. Cuando tengamos hecho eso y ya no se nos quede nada blanco del gesso, yo lo que suelo hacer es decir, bueno, hasta aquí estoy segura que lo tengo bien y que me gusta cómo ha quedado, pues le doy una mano de barniz y entonces eso lo dejo protegido. Ahí va, le he dejado mucha cantidad en la oreja y me ha pasado, es que estoy haciendo rápido para ver si nos da tiempo a hacer alguna sombra. A ver. Y voy a todo correr. Vamos a hacer... Me he dejado aquí más colores. El pajarito en amarillo. Y el lazo en verde. Verde más clarito. Este. Lo voy a secar. Lo voy a pintar esto. Lo voy a secar un poco con el secador. Y le voy a dar barniz. Mientras se nos seca el barniz, le daré con el secador. Si tenéis alguna duda, eso se va a decir, de la casita o eso, preguntar. No sé si aquí se nos ve bien esto o es demasiado pequeño. Yo había pensado, si no, hacerlo en alguna pieza más grande. Ya me iréis contando. Ahora le estoy dando la guada en el lazo verde.
Pues el trabajo de la tienda de la tienda infantil, la verdad que parece que tiene mucha pieza, pero una vez que la sacas, la separas, te lo ordenas encima de la mesa y ves qué es cada cosa, si es estructura o si es mueble o adorno, ya ves cómo la vas a pintar y es muy fácil, ¿eh? Más que nada es mecánico, sí que te cuesta un rato porque son darle manos y manos, pero la verdad que merece la pena, ¿eh? Porque el resultado es estupendo. Yo lo he hecho súper a gusto. Aquí ahora tengo hecho el lazo, estoy esperando que se seque y mientras tanto le hago los bordes. Sé que no se me habían secado, lo estoy tocando. Este no va a quedar para exposición, pero lo que me interesa es que veáis un poco cómo se trabaja esto de las aguadas y sobre todo ahora cuando hagamos alguna sombra y algún flotado. Un poquito de amarillo, limpio el pincel, cojo la aguada para el pajarito que está aquí. Y lo mismo, le damos al pájaro. Cuando son superficies pequeñas, estirándolo así es muy fácil. Y hacemos los cantos. Ahora voy a comprobar que esté todo, porque veo ahí un puntito. Bueno, igual lo dejo luego en oscuro. Queda un punto entre el pájaro y la mano del oso que no, en principio no es nada, porque no es ni oso ni pájaro, si no lo pintaremos en marrón o en un marrón oscuro. Cuando tenemos esto así, ya veis que no está ni muy definido, ni terminado, ni nada. Le voy a dar con el secador de pelo para poderlo secar y ay, se ha manchado ahí. No le voy a tocar. He manchado con el dedo sucio donde la pata y se nota una raya. Luego le haré más oscuro a ver si se disimula. Lo voy a sacar y le voy a dar una manita de barniz. Veo aquí que me falta un punto. Para poder continuar y hacer sombras, ¿vale? Vale, voy a barnizar. Ay, que igual viene ahora lo difícil, el abrir el bote de barniz. Dice Marianela que para hacerle a una amiga para agosto. Tienes tiempo, lo que pasa. Ay. Guillermo, si puedes abrirme el bote, anda. Si estás solo, que no se me ha ocurrido. Que no le quiero dar golpe porque estos se abollan, si no con agua caliente se abren. Bueno, voy a intentar abrirlo. He puesto a calentar agua en el microondas y ahora meto el barniz en un bote con agua caliente y lo abro. A ver si puedes, si no tengo el agua caliente, lo dejo ahí en la fregadera. Así que le voy a pasar con un pincelito así pequeño a todo. Ya, vale. Listo. Gracias. Pues lo voy a barnizar. Yo suelo darle o una mano de barniz satinado o un par de manos de barniz mate, por lo menos la primera vez. Y con esto lo que hago es asegurarme que lo que trabaje encima, si me queda mal, lo pueda quitar. Es decir, al osito le hago los coloretes, uno que me sale más grande que otro. Pues lo puedo quitar tan tranquilamente. Ahí no estaba seco del todo. Esto es lo de trabajar rápido.
Y se me ha movido un poco la pintura del lazo. Ahora le retocaré. Esto como hace, como quien dice, lo que hace es precintar. Ay, estoy viendo ahora ahí una pata que no le he dado en el lateral. Lo voy a secar con aire frío. A ver. No está seco del todo, voy a dejarme así, y este que es el del barniz, porque lo que voy haciendo es por capas. Le voy a dar un poquito, que he visto que me falta aquí en la pata, esto que se vaya secando solo. Vale, y entonces ahora, ¿qué le podríamos hacer al oso? Pues con un marrón un poquito más oscuro, por ejemplo, lo de dentro de las orejas. Voy a coger aquí y lo mismo, me preparo una guada más oscura. El tejado de la tienda está sin más puesto con cinta y pasado así un poco el color. Esto es más que nada para pintar figuras. Quería que vierais lo de dar el... No he preparado ni colores ni nada, no sé ni cómo va a quedar. Lo de las aguadas y lo de ir asegurándonos con el hocico también. Con mano entre capa y capa de cosas que dejamos bien, mano de barniz. Vamos a hacerle más oscuro las orejas, el hocico. Intentamos ahí distribuir la pintura y vamos a hacerle también en más oscuro lo que son los pies, pero para esto me voy a coger pincel un poquito más grande. Le marcamos el pie, uno y otro. En esta segunda mano vamos haciendo más detalles. Vale. Voy a corregirle porque al darle el barniz se me ha movido un poco los colores del lazo y se me ha quedado eso. Voy a dejarlo que se seque y voy a explicar, es muy pequeñito para verlo, pero a ver si se puede, lo que es un flotado. Que es lo que os he dicho, que llevaba el tejado todos a la derecha. Entonces, para hacer los flotados, yo utilizo un pincel biselado. El pincel biselado, a ver que lo encuentre, es un pincel plano. Aquí tengo uno, pero me parece que tengo otro más pequeñito. Este. Es un pincel plano, pero que está, en vez de terminar así recto, está cortado en diagonal. Entonces, cuando vamos a hacer un flotado, cogemos el pincel con agua, lo mojamos, escurrimos un poco, cogemos una gota de pintura en la punta y lo trabajamos sobre un papel que no sea absorbente. Le pasamos así varias veces para que se nos quede la pintura en la parte de arriba más cantidad y hacia abajo vaya difuminando. Yo esta he cogido para pasarle un poco alrededor del pajarito, que se quede el pajarito, lo voy a dejar igual ahí, exagerado, con el borde. Con el borde más oscuro y el centro más clarito. Pues de momento lo dejamos así y que seque. Vamos a pasarle al oso.
gota de verde más oscuro para poder meterle en el lazo los trozos que tiene así como que dan la vuelta. Y lo secaré también, que se queden ahí más oscuritos, como que le hacen sombra. Que han venido por una cosa. Vale. Vamos a dejarlos aquí. Y ahí. Mira, entonces ahora ya tenemos más detalle. El lazo ya tiene ahí un verde más oscuro en los interiores y el pajarito ya tiene un poco de sombra. Pues si esto sabemos que está bien, lo podríamos secar y darle una mano de barniz para saber que no nos equivocamos. Yo como creo que lo voy a hacer bien, que llevo hechos de estos bastante, voy a empezar a separar un poco lo que son, por ejemplo, las patas del oso de la tripa. Entonces, los flotados en lo que más se hacen es en un marrón oscuro. Yo suelo utilizar mucho este, el chocolate negro. Cojo el pincel, lo mojo, cojo un poquito de marrón oscuro en la punta y lo trabajo. Y entonces sí que tenemos que ver que el pincel nos corre bien y tenemos el tono que queramos, porque nos puede quedar igual un poquito claro. Voy a separar esta pierna, le puedo meter más tono. Esta pierna de la tripa, porque le hace ahí un poquito de sombra. Ahí lo mismo. Ahí se empieza ya a ver que va cogiendo un poquito de gracia. Vamos a hacer, me he cogido el pincel grande y esta pieza es muy pequeña. Vamos a hacer lo mismo para separar los pies. Aquí también tendrían una sombra y le marcamos. Ahí, vale. El lazo está por encima del brazo, pues también llevaría una sombra todo alrededor. Le voy a marcar ahí. Y el brazo del cuerpo. E incluso todo el cuerpillo se le puede hacer. Una sombra que lleva todo alrededor. Y la cabeza. Mira. Ahí ya la parte de abajo se empieza a ver un poco. Ahora vamos a hacerle esta mano que nos queda, voy a volver a coger otra vez, agua, un poco marrón, y le voy a hacer una sombra aquí. Siempre tienes que mirar que las sombras están en las zonas que están por abajo. Al pajarito, como lo hemos hecho en marrón, solamente le voy a hacer un poquito debajo del ala, para resaltar el ala. Ahora la cabeza del oso. Ojo de aquí mismo. En el borde de la oreja. Lo mismo, el borde de la oreja nos tiene que quedar un poquito más oscuro. La otra oreja. ¿Veis? A ver si se va viendo. Voy a esperar hasta ver si lo enfoca. Marianela, que veo que pones que te encanta la técnica de la guada y el flocado. Flotado, como de flotar, como lo de que los barcos flotan. Es como pasando por encima. Queda muy bien a la hora de pintar. Yo antes me he puesto una chuleta. Hay unas figuritas infantiles, he visto de Daika, unos cuadros, que es un poco más grande los osos, porque esto ha sido hoy un poco así rápido como para que vieseis, que si queréis los podemos hacer tranquilamente y ver y ensayar. Es una referencia de Daika, ahora os la diré, y
Se podrían hacer, son dos cuadritos infantiles. Ya le diré si no a Guillermo que lo ponga en el directo. Vale, voy a secarlo, darle otra mano de barniz y encima de esto hacemos alguna otra cosa, ¿vale? Para poder continuar. Estoy trabajando muy, muy rápido, ¿eh? No sé si está seco del todo. Le voy a dar el barniz y a secar otra vez. Ya si nos aseguramos que las sombras y todo lo que tenemos hecho hasta ahora ya se nos quedan, porque si estás haciendo una raya de estas y te queda mal, en el momento se le pasa la toallita, ya está. Y listo, lo seco rápidamente para poder continuar. Lo ideal sería dejarlo más rato para poder asegurarnos que está seco del todo. Vamos a hacerle. A ver, voy a coger del tapón mismo porque necesito. Nada, el colorete del oso con un pincel de escarcido pequeño. Yo tengo aquí uno solo para coloretes. Aquí. Cojo un poquito de rojo granate, descargo mucho, he cogido un poco, no he cogido mucho, he cogido demasiado. Y cuando ya casi no te pinta, ya veis que ahora ya casi no me pinta, le hago un par de coloretes al oso. Uno ahí. Y otro ahí. Si no nos gustase cómo habían quedado, cogemos una toallita y le quitamos con un pincel. Vamos a buscar alguno finito, finito. Vamos a ver. Aún nos queda un poco de tiempo. Aquí tengo uno y estoy buscando para perfilar. Con el marrón oscuro que hemos hecho el flocado, yo con este mismo tono. Le pinto siempre los ojos. No le meto negro porque el negro me parece como un color demasiado, demasiado fuerte, muy, muy duro. Pues le hacemos los ojitos que nos queden igualados. Si no te quedan bien, como debajo tenemos el barniz, le pasamos la toallita y lo hacemos hasta que nos guste cómo queda. La nariz, lo mismo, se la dejamos un poquito más oscura. Ahí, más o menos, ya se va viendo, lo enseño y así mientras. Se va secando. ¿Qué necesitaríamos? Un poco de naranja para el pico del pájaro, algún brillo y luego yo todo lo que viene, todas las rayitas que vienen, las suelo perfilar porque se queda mucho mejor terminado. Me falta el ojo del pájaro, a ver si tengo más fino el pincel. Hoy estoy que no encuentro las cosas. Es que hoy no sé qué he hecho, que he preparado a todo correr. Tengo este es igual, tengo uno más delgadito. Que cuando no lo busque lo encontraré. Bueno, vamos a hacerle nada, un puntito en el ojo del pájaro. Voy a coger una gota de naranja. Aquí. Para el pico del pájaro también.
quitarlo. No me tiente otra vez el barniz ahí. Vale. Y el lazo. En el lazo llevaba como un paso más retrasado, porque no le he podido hacer los flotados, porque he tenido que... Vale, aquí. He tenido que repetir porque no me quedaba bien. Entonces voy a hacerle ahora en el lazo con marrón para separar. Este trozo va por abajo, pues le meto ahí un poquito. Este otro trozo también. El verde oscuro lo puedo repasar también en un lado para darle más profundidad. Aquí y aquí. Lo mismo. Y ese es tan pequeñito que la verdad no se nos llega a ver bien. Vale, pues podemos dejar el lazo así, que ya estaría bien. Aquí se nos había quedado un hueco que lo voy a rellenar de marrón oscuro, porque en realidad no sé muy bien lo que es, entonces lo pongo como fondo. Y el lazo ya está más o menos seco. Le vamos a hacer unos puntitos. No sé si conocéis esto. Esto se llama pintapuntos. Tiene una numeración, cada uno. Este es el más finito, y en vez de hacer los puntos con un pincel, hacemos con estos. Van del número 1 al 8. El 1 es el más fino, el 8 es el más gordo. Vamos a hacer unos puntitos blancos en el lazo. Aquí tengo la pintura blanca. Muy vale, que se me ha cegado. Pues cojo del tapón. Entonces voy a coger el 1, porque el lazo es ya como miniatura. Y ya veis que con esto podemos hacer los puntos mejor que con el pincel. Mira, estoy viendo que con el blanco no se ve mucho. Lo voy a quitar y le voy a meter con el verde oscuro, que se va a ver, nos va a resaltar más. Vamos a hacerle los puntitos en el verde oscuro. Ahí sí. Estoy haciendo rápido, estoy haciendo puntos para lo que soy yo, demasiado desordenados, pero bueno, de tamaño y de orden. Pero bueno, aquí la intención es un poco que veáis en la figura, en la casita he hecho los puntos, por ejemplo, si luego lo queréis ver más detenidamente en una foto, los he hecho alrededor del... Ya diré, alrededor de la del agujero de la casita del pájaro y en el carrito de un oso. Eso. En este, ahora lo que nos quedaría sería dar otra mano de barniz para asegurarnos que todo lo que tenemos está bien. Y ahora con un pincel finito y el marrón oscuro, vamos a ir. Este tengo con más punta. Haciendo un poquito de aguada, vamos a ir marcando todas las líneas. Yo estas muchas veces no hace falta ni dejarlas perfectas. Yo a veces le paso y le paso un poco el dedo y se difumina, y con eso ya nos queda bien. Vamos a pasarle así rápido por dejarlo ya acabado del todo. Y con esto ya le acabas de sacar el detalle, la pajarito.
Si alguna línea no te queda bien, pues lo que estamos diciendo. Se coge, se pasa una toallita, la quitas y la vuelves a hacer. Yo esto, vamos, no, no sé cuándo he empezado a hacerlo, pero no sé si llevamos 20 minutos pintando la figurita del oso. Lo que quiero decir es que se pinta en un momento, aparte de que lo estoy haciendo un poco rápido solamente porque veáis un poco los trucos que hay y que cogieses la idea de entre capa y capa barnizar y así te aseguras que lo que tienes hecho se nos queda bien y lo que trabajas tú arriba muchas veces pues o pruebas un color y no te gusta o eso, lo de abajo lo tienes bien, eso no te va a desaparecer. Vale, tendríamos todo perfilado. Os lo enseño. Y nos quedaría solamente una cosa. Aquí no le veo muchos trozos para hacer. Que yo esto ya lo termino con lo que son unos brillitos blancos. Que lo que suelo hacer es, a ver, en los ojos no sé si le voy a poder meter porque con este pincel no encuentro el finito. No le voy a hacer en los ojos porque con ese tamaño no puedo. Pero lo que se suele hacer es con pintura blanca como unos brillos. Aquí no llevo un color muy oscuro y no se va a ver muy bien. Pero le voy a meter un poquito, a ver, que quite. Por ejemplo, en la oreja hay un brillito. Aquí en la tripa, meterlos todos como hacia el mismo lado, ¿eh? No que tengan por todo alrededor. Un poquito en los pies. Y un poco aquí así en la cabeza. No, ese no me ha quedado bien. Uno en el hocico. Bueno, y con esto igual lo podíamos dejar por terminado. Ha sido muy rápido, ¿eh? Yo esto si me pongo a pintarlo, para que me quedarme yo contenta, tardo el doble de tiempo y lo hago con más detalle. Pero para que os hicieseis una idea de lo que era pintar con aguadas. Y os voy a enseñar que no cuesta nada, que me he puesto aquí atrás, mira. Por ejemplo, lo de que hablaba de los flocados, cuando vienen así letras, si tú haces un flotado con el pincel cargando la punta y le pasas aquí un rosa oscuro y aquí otro rosa oscuro en la punta, te da la sensación de que este trozo de letra está abajo y este está por encima. Y esto nos sirve para separar una letra de otra. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, entre la R y la E. Eso, y luego aquí, por ejemplo, se ven más lo de los brillos. Metes un brillo blanco, así todos en el mismo lado, y para pintar letras esta técnica queda muy bien. Ya lo iremos viendo todas estas cosas con más tranquilidad. Lo que hoy me interesaba era un poco, sin más, que cogieseis la idea y el concepto de pintar con aguadas, reservando con capas de barniz y luego eso, perfilar. Y los brillitos blancos, porque esto sí que lo he usado mucho en lo de la casita de la muñeca. Y luego que esto es básico para pintar cualquier figura. Y hasta aquí hemos llegado, que ya veo que tenemos la hora pasada y tenemos que ir para el colegio. Que os acordéis de darle al me gusta si os ha gustado, de compartir, que sepáis que somos tienda física en Pamplona. Os pasaremos al grupo de difusión, que el que quiera pertenecer, que nos mande un WhatsApp al 606 56 21 25, de dos siluetas que me han parecido bonitas de Daika para hacer dos cuadros infantiles y usar las técnicas que hemos hecho hoy.
Ya os las pasaremos y nos vais diciendo y decidimos si los hacemos o no. Que le deis al me gusta, a la campanilla, que compartáis, que nos aviséis para meteros en la lista del sorteo de la taza y todo eso. Que esto se queda grabado para la que no la haya podido ver, lo puede ver en el momento que quiera. Y se queda grabado también en YouTube, que tenemos un canal, os podéis suscribir. Y nada, lo último, campanilla, me gusta y compartir. Y nos vemos el miércoles que viene. Venga, un saludo, hasta pronto.